Joder, qué susto. ¿Qué tal el día? ¿Qué hago con este tío en mi casa? Bien, ¿y tú? Como siempre, desde que me crucé con aquella chica interesante hace 2 semanas, a la que casi atropellan, por cierto, pues no me ha vuelto a pasar nada más interesante en el reparto. Ah, sí, ¿y qué tenía interesante? Pues no sé. Esa cosa que te despierta el interés de conocerla más a fondo. ¿Será capullo? Todos son iguales, solo piensan en follar. Compré helados. Como no sabía tus gustos, he escogido los clásicos. ¿Chocolate o fresa? Chocolate está bien. Ok, pero no lo tomes como sustituto del sexo. Dios, no puedo. Tengo que deshacerme de él, pero ¿cómo se lo digo? Gracias, cielo. ¿Cielo? ¿Le he llamado cielo? Mira, no puedo, lo siento. Será mejor que te vayas a tu casa. ¿Qué? ¿Y ahora qué te pasa? No ha sido buena idea que hayas venido a mi casa tan pronto. Pero si fuiste tú la que me propusiste venir. ¿Lo ves? Ya estamos discutiendo. Por favor, mira, vete de casa. Y para que te sirva de consuelo, soy muy mala en la cama. Sí, muy mala. No disfruto, ¿te enteras? No, disfruto del sexo. Agata. ¿Qué? Perdona, ¿qué decías? Que si nos vamos a la cama. Sí, sí, claro. Dios, ¿qué me pasa? ¿Eres virgen? Me gusta mucho, Agata. De verdad, creo que tienes algo muy especial. Pero no sé qué te pasa conmigo. No, mira, Mark, no es contigo. No soy capaz de disfrutar como me gusta.